Conmigo Alfonso Fraguela, abogado, y vamos a estar conversando sobre lo que se está viviendo y lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional de Diputados. Gracias licenciado por estar con Gracias nosotros. Gracias por la oportunidad José Luis, un placer. El viernes se dio una reunión entre el Colegio Nacional de Abogados y la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanivel Ábrego. ¿A qué se llegó en esa reunión? ¿Qué se conversó en concreto? En ese, en ese encuentro. Bueno, te tengo que hablar que la génesis eh, de esta invitación que nos dio la Asamblea, la presidenta de la Asamblea del primer órgano del Estado, eh, surge como consecuencia de la conferencia de prensa que se dio el pasado lunes por parte del Colegio Nacional de Abogados, donde se declaró la crisis eh, y se, nos referimos a la crisis institucional que enfrenta el país con respecto a los tres órganos del Estado. Porque hay una crisis. Hay una crisis institucional y desconocerlo, pues obviamente, es pretender tapar el sol con un dedo o simplemente vivir en otro planeta. Lo cierto es que existe una crisis institucional y como consecuencia de ello eh, el Colegio Nacional de Abogados, una entidad que tiene una asociación que tiene está próxima a cumplir 90 años de vida, se fundó en 1929. Consideramos importante efectuar esa esa labor institucional, esa labor histórica que han venido haciendo desde aquellas personas que nos precedieron dentro de las juntas directivas y eh, y evidentemente hacer un llamado nacional, pedirle a los tres órganos del Estado eh, ver la posibilidad de que el Colegio Nacional de Abogados se ofreciera en ese momento como mediador ante la crisis institucional. Como consecuencia de ello, la presidenta de la Asamblea nos gira invitación a fin de conversar sobre estos aspectos y en la conversación donde participaron eh, miembros de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados, miembros del, del Parlamento, acompañando a la presidenta. Se destacaron aspectos impo importantes como la situación que viene enfrentando la, el, el, la, la Asamblea con respecto a los otros órganos del Estado, el tema de la comisión de credenciales, el tema concerniente a una situación de, de unas acciones en contra de un diputado eh, que nos hizo referencia y obviamente eh, hicimos, se hizo un análisis sobre el tema de los amparos que se habían presentado eh, por parte de los diputados frente al tema de las auditorías. Las auditorías. Entonces, entonces, pero siento que fue una conversación muy clara, muy diáfana, donde hubo voluntad, que es lo que se busca para solucionar los problemas de este país. Creemos que el Colegio Nacional de Abogados eh, lo hizo de la mejor manera, de una manera desprendida, con el fin principalmente de llegar a un acuerdo y que los tres órganos del Estado jueguen su rol, tal cual lo señala la Constitución. Nosotros no pretendemos imponer ninguna agenda. Se necesita una voluntad y, obviamente, cumplir la Constitución, donde señala que los tres órganos del Estado son independientes y tendrán una comunicación armónica entre ellos. Sentimos que los, los canales de comunicación se encuentran bloqueados y creo que es importante retomarlo. Estamos hablando de un país donde al final todos eh, formamos parte de él. El presidente de la República ha mencionado de que los nombres no se darán a conocer de los aspirantes a magistrado de la Corte Suprema que de diciembre están esperando. ¿Por quién lo va a ocupar? esos tres que se esas dos que se necesitan figuras principales sin embargo ha mencionado que se va a conocer en junio junio o julio va a dar un nuevo nombre es decir va a esperar una nueva comisión porque no reconoce la actual sin duda alguna eh, se desprende de esa declaración es eso eh, nosotros hemos recurrido a, a precisamente a los medios de comunicación y le hemos hecho un llamado público al señor presidente en el sentido de eh, aprovechar en eh, los momentos actuales para que dé los nombres y que remita la hoja de vida el dossier de estos profesionales del derecho al pacto de estado por la justicia para que entonces en ese escenario del pacto donde están representados los tres órganos del estado en la defensoría del pueblo la iglesia, la sociedad civil, el colegio nacional de abogados eh, y la defensoría del pueblo como mencionaba y, y que se conozca un poco más sobre el dossier de estos profesionales del derecho eh, hemos sido categóricos en la importancia del perfil que tienen que tener estos profesionales que deben tener una solvencia moral, una solvencia ética eh, y obviamente los conocimientos para la sala a la cual ellos pretenden eh, aspirar entonces, quiere decir que el presidente no está aceptando esta nueva comisión, por lo tanto, tampoco estaría respetando lo que es la separación de poderes. Ese es un, esa es la sensación que da, sin duda alguna. Nosotros queremos ver en positivo esto eh, y, y esperamos y hemos eh, sido recurrentes en el mensaje al jefe de gobierno señalando la necesidad de, 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 de digo, mostrar voluntad, de solucionemos el problema. Tenemos en estos momentos una crisis institucional que no sí. podemos desconocerla. Tenemos los tres órganos del Estado en un, en un flaco deterioro, en un franco deterioro, perdón, y además de ello, eh, una realidad que es lo que está pasando en la provincia de Colón. Eh, son situaciones que nosotros consideramos que, que, que no se deben dar en estos momentos y que lo que eh, en todo caso se podría solucionar sería eh, iniciar esta, este diálogo, participar, de hecho, eh, como se le ofreció a la presidenta de la Asamblea de la Mesa del Pacto de Estado por la Justicia. Eh, que públicamente se anunció que sería este miércoles, pero hemos recibido información por parte del de procurador de la administración que señaló que este miércoles no va a haber eh, reunión del pacto, sino el miércoles de más arriba, es decir, miércoles antes del viernes de, de Semana de viernes Santa Santo. del Viernes Santo. Ahora, crea suspicacia de que después que se da todo este conflicto en la Asamblea de eh, reconformar o reestructurar la Comisión de Credenciales, llegan unas auditorías por parte de la Contraloría. Uno, dos, ahora que está conformada, hay un diputado, Héctor Valdés Carrasquilla, que se le está congelando una cuenta por parte de la Fiscalía de Cuentas. Y tres, la Comisión empieza a leer eh, denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en el caso 1 al cual hace referencia el tema de las auditorías eh, sentimos que pues obviamente es una función de la Contraloría y tenemos que respetarla, evidentemente ocurre un momento coyuntural cuando hay una crisis institucional todo parece indicar que, que es un mecanismo de presión, es lo que inferimos, eh, en lo que se respeta, respecta a la acción de la cual fue objeto el diputado Carrasquilla, eh, nos toca pues señalar que la constitución es clara a los diputados, los investiga la corte. Eh, y eso no es negociable, lo dice la constitución política que es la columna vertebral de todo país democrático. Eh, sobre el tema eh, de las investigaciones que giran en torno a los magistrados, es una función de la comisión. Entonces, eh, siendo así, yo siento que, claro, eh, eh, aquí lo que crea el ambiente de suspicacia es que ocurre en este momento, ¿no? hay una circunstancia de modo, tiempo y lugar, lo cual eh, profundiza un poco más la crisis. Yo creo, eh, hablando... Eh, tratando de solucionar estos problemas, que eh, debe haber una voluntad. Una voluntad de todos los órganos del Estado en aras de solucionar los problemas, que haya una comunicación. Nos preocupa profundamente eh, dónde llegue a terminar esta situación. Lo cierto es que ha iniciado, hay una crisis eh, eh, institucional y si esto no se le pone un alto, no sabemos a dónde va a llevar. Eh, lo cierto, el pueblo panameño eh, se encuentra inmerso en estos momentos sí. viendo una situación que se está dando, el impacto que acarrea esto a nivel nacional e internacional, lo cual pues obviamente eh, provoca a un momento dado que no haya una eh, inversión económica apropiada para eh, mantener eh, el dinamismo económico en nuestro país. Y el diálogo es la mejor base para llegar a Así buenos es. resultados. Así es. Gracias abogado Alfonso Fraguela por estar ti, con nosotros en representación del Colegio Nacional de Abogados.